Ahora sí. Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 607. El, este fin de semana eh, aproveché para ver el primer, la primera de las películas de Matrix. Con lo cual, el fondo de aquí detrás tiene más sentido que nunca. Bueno, decirte que te estoy engañando cuando eh, te estoy diciendo que vi eh, la primera película. Lo cierto es que. Vi trocitos hasta llegar al final, porque la mayor parte de la película pues no la vi. Vi solamente la parte donde se desarrolla o donde se termina, donde digamos se, se realiza toda la acción. Es la parte que a mí más me gusta, pero bueno, cada uno lo que tiene. Bueno, en este episodio del podcast te voy a hablar otra vez sobre copias de seguridad, porque tal y como te comenté en el episodio anterior, pues lo cierto es que no me quedé muy satisfecho de cómo había quedado el resultado. No era lo mejor. Así que después de comprobar que aquello no estaba funcionando como yo me esperaba, y sobre todo después de las críticas, después del comentario de Germán, dije: Esto hay que darle una vuelta. Así que este fin de semana he estado trabajando nuevamente para cambiar todo lo que es las copias de seguridad, para darle un vuelco completo. Y eso es precisamente lo que he hecho: <laughs> le he dado un vuelco, un vuelco completo hasta llegar a la solución que incluso en ese episodio del podcast te comenté, que era utilizar Borg, Borg Backup. Eh, eh, conocido por todos por, como Borg. Y es que es la mejor solución. Y es la solución que he estado utilizando durante muchísimo tiempo. Pero no solamente esto. Además es que he tenido que hacer unos pocos eh, desarrollos. Bueno, un poco de desarrollo para llevar a cabo esta nueva versión. Y me he traído un poquito de BAS, un poquito de JQ y una serie de cosas que me han resultado bastante interesantes como para comentarlas en este episodio del podcast. Así que vamos directos al turrón. Te voy a hablar sobre copias de seguridad, BAS, Docker, Borg y JQ. Y para empezar, de nuevo con BAS. Y es que en un momento concreto, cuando surgió todo esto de renovar la aplicación, me planteé. Bueno, ¿y por qué no hago una aplicación desde cero en Rust? Y te voy a ser sincero, me dio muchísima pereza. Me dio muchísima pereza y luego pensé, a ver, ¿realmente qué es lo que tengo que hacer? O sea, la aplicación realmente lo que va a hacer es llamar a otra aplicación y va a hacer cuatro cosas, no tiene mucho sentido. Así que dije, bueno, vamos a hacer un script en Bash, un script que sea muy sencillo, un script que sea muy fácil y un script que tenga lo necesario para que esto funcione. Y efectivamente, Después de haberlo implementado, me he dado cuenta que con dos bucles, con dos while, lo tenía resuelto. Así que, ¿para qué calentarnos la cabeza a veces tanto cuando con un par de mm, procesos lo tienes resuelto? Y esto es lo que he hecho. Pues básicamente, eh, y valga la redundancia, con un poquito de bash lo tengo completamente resuelto. Un, un poquito de bash que simplemente lo que hace es primero realizar las copias de seguridad de las bases de datos y luego realizar. Eh, por otro lado, la, eh, la. Bueno, primero lo que hace es hacer un dump, un, una descarga de la base de datos y luego lo que hace son las sincronizaciones. Pero cuando iba. A, o cuando me metía con esto, me di cuenta que eh, me hacía falta un uh, archivo de configuración mucho más complejo de los que habitualmente trabajo. Quiero decir que, los, que habitualmente trabajo con, con el tema de Docker. En el sentido de que, bueno, pues eh, iba a hacer. Eh, um, backups a varios repositorios, a varios lugares. O sea, quiere decir, no iba a hacer solamente un backup local, sino que, tal y como planteé en el episodio anterior, pues quería hacer un backup local, otro backup en una, en un servicio remoto, en, o sea, en un VPS remoto, en una máquina remota, además quería hacer backups de varios directorios, eh, tener la posibilidad de incluir y excluir eh, archivos, tener la posibilidad de configurar diferentes bases de datos, igual que la posibilidad de eh, gestionar las copias de seguridad. ¿Y cómo hacer esto? Bueno, pues simplemente con, archivo, o sea, con un archivo de configuración del tipo clave-valor se complica demasiado. Eh, empieza a ser demasiado lioso para poder eh, tener una configuración sencilla. Entonces lo que hice y lo que he hecho en muchas otras ocasiones es utilizar un archivo de configuración del tipo JSON, es decir, un archivo de configuración que nos permite utilizar, además de clave-valor, utilizar mmm, arrays, no, eh, nos permite utilizar diccionarios, nos permite utilizar prácticamente cualquier cosa. Con lo cual, pues por ejemplo, eh, guardar di diferentes configuraciones es relativamente sencillo. Eh, guardar directorios, es decir, quiero que me hagas una copia de seguridad de todos estos directorios y eso definirlo como un array. Pues con... resulta muy sencillo. El problema es cómo procesarlo, pero claro, aquí tenemos a JQ. Si no conoces JQ, decirte que es una... Bueno, realmente los desarrolladores de esta aplicación lo definen como un filtro. Un filtro que te permite una, un archivo de entrada, procesarlo y dar un archivo de salida. O unas variables de entrada o una entrada, lo procesas con ese filtro y consigues una salida. Eso es tal y como lo definen los propios desarrolladores de JQ. Y en base a eso, pues básicamente es lo que he hecho en el script en base. Es decir, este script en base lo que hace es parte del archivo de configuración y va extrayendo aquellas partes que necesito. Por ejemplo, eh, todos los directorios pues los traigo con jq digo eh, y lo convierto entonces sí en una variable eh, por ejemplo para definir qué mmm, políticas de resguardo qué políticas de backup quiero. Pues lo que lo defino exactamente igual. Eh, defino un prum, por ejemplo, una variable que se llame prum, con una serie de, de condicionantes, como pueden ser el número de días que quiero que se guarde, el número de semanas, todo eso, y luego todo eso lo puedo extraer de una manera relativamente sencilla. Igual que, por ejemplo, si lo que quiero es eh, hacer salvaguarda de varias bases de datos, mejor dicho, de varios servidores de bases de datos. Simplemente lo que tengo que hacer es tan sencillo como definir un array de todos los servidores de base de datos y en cada servidor lo que le tengo que decir es el nombre, el, el host del servidor, eh, le tengo que decir eh, la contraseña y le tengo que decir el puerto a que se tiene que conectar. Pero todo eso se lo puedo definir con un array. Entonces, utilizando un archivo de configuración del tipo JSON y utilizando JQ, lo tengo perfectamente resuelto. De todas maneras, en las notas del podcast he dejado... En algunos ejemplos de cómo lo he hecho y por supuesto también está disponible en el repositorio de github esto con respecto a la parte de jq y la parte de la configuración luego hay otra parte que me resulta y siempre me resulta muy interesante que es la posibilidad de que una vez se ha realizado la copia de seguridad que me mande un mensaje o que no hace falta que me mande un mensaje pero que por ejemplo, lo escriba en el log o que lo envíe a un Elasticsearch, en fin, todo ese tipo de operaciones. Incluso, además, operaciones que no sean simplemente una notificación, que sean otro tipo de acciones. Bueno, para hacer esto hay una herramienta en Linux que se llama Run Parts, Run Parts. Bueno, pues esta aplicación, esta herramienta lo que hace es ejecutar todo lo que haya en un determinado directorio y además en orden alfabético. Por ejemplo, si tú llamas a los archivos como 01 Webhook, 02 Webhook, 03 Webhook, lo, va, lo que va a hacer es ejecutarlos en ese orden. Y va a ejecutar, como te digo, todos los archivos, todos los ejecutables que se encuentren dentro de ese directorio. Y además le puedes pasar determinadas variables. Le puedes pasar variables como que, por ejemplo, una, un argumento que luego lo puedes procesar internamente eh, en función del script. Y esto... ¿Qué es lo que hago? Pues lo que hago es montar directamente un directorio donde están todos los, eh, todos los scripts que quiero que se ejecuten. Ese directorio lo monto directamente en el directorio de AT Backup, que es como le he llamado al, al sistema este de backups. De manera que eh, una vez se ha procesado el, el backup, lo que voy a hacer es ejecutar todo lo que se encuentre dentro de ese directorio. Esto lo puedo ejecutar tanto de forma en el pre-ejecución como en el post-ejecución del backup. Incluso en caso de que dé un error, también lo puedo ejecutar. Porque, como le puedo pasar variables, le puedo decir una variable que esa variable sea post-ejecución o pre-ejecución. Y así me informa. Lo que he hecho básicamente ha sido un script que también lo puedes encontrar en el repositorio. Que lo que hace es que, una vez se ha ejecutado el script, lo que hace es mandarme un mensaje a Matrix. Como te conté en algún episodio anterior del podcast, actualmente estoy utilizando Matrix como mi servicio de notificaciones. De esta manera en el móvil siempre tengo, siempre sé cuándo se están realizando cada una de las copias de seguridad. Y en las notas del podcast además te he dejado un enlace del script que estoy utilizando para mandarme mensajes a Matrix. Desde luego, la parte fundamental que estoy utilizando para todo esto de las copias de seguridad es Borg. Borg, sobre el cual ya te hablé en el episodio no me acuerdo qué episodio era. Creo que era un episodio muy temprano, el episodio 150 o 160 o una cosa así. Eh, es su, ella ya hablé hace cientos de episodios. Pero bueno, sea como fuere, si no lo conoces, indicarte que se trata de un programa de copias de seguridad con deduplicación, que era una de las cosas que precisamente me decía Germán en Atariago Linux, de compresión y de cifrado. Tal como indican los propios desarrolladores de la aplicación, el objetivo principal de Borg es proporcionar una manera eficiente y segura de realizar copias de seguridad sobre eh, cualquier directorio. Respecto a la de duplicación, indicar que es una técnica que facilita que solo se guarden los cambios. Y esto es algo que estuve intentando o que estuve haciendo con el tema este del, del tarje Z, utilizando el diferencial, etcétera, etcétera. Y el incremental que te contiene aquel episodio del podcast. Pero, ¿para qué reinventar la rueda en este caso? Cuando tenemos una herramienta como es Borg. Así que con Borg, eh, actualmente ya tengo resuelto ese problema. No solamente esto, Borg es bastante curioso porque Borg te permite recuperar un día concreto. Pero no solamente te permite recuperar un día concreto, sino que te permite recuperar un archivo de un día concreto. Lo cual es súper interesante. Y además, y esto lo he hecho en alguna ocasión, te permite montar esos repositorios como una unidad de disco, con lo cual puedes entrar dentro de esa unidad de disco y bucear por la misma, analizando o extrayendo aquello que te interese. Luego la siguiente de las piezas que forman parte de este puzzle, de este rompecabezas gigantesco, es cron de. Evidentemente, para ejecutar o para realizar todas las copias de seguridad, para realizar todos los backups, lo que hay que hacerlo es programarlo. Entonces, para programarlo, estoy utilizando una herramienta que se llama cron D, que Es un cron. Luego pasa que bueno, es un ejecutable que instalo directamente en la imagen Docker y que me va a permitir pues, programarle exactamente cuándo quiero que se realicen las copias de seguridad. Lo cierto es que es una herramienta que me la podía haber ahorrado porque yo podía haber dicho que todos los días, eh, o mejor dicho, que cada 24 horas se haga la copia de seguridad. El problema de esto de cada 24 horas es que, claro, yo voy a hacer la copia de seguridad. Pues, ¿cómo te digo yo? Voy a hacer la copia de seguridad. Eh, a las 3 de la mañana, de manera que yo no voy a estar trabajando normalmente sobre ella y me puedo evitar cualquier tipo de problemas. Y no solamente esto, no solamente es el tema de evitarme los problemas al hacerlo a las 3 de la mañana, sino que si tengo cualquier problema o cualquier cuestión, siempre puedo resolverlo con el tema de que, bueno, pues a las 2 o 3 horas voy a conectarme. Así que es una manera bastante interesante. Y luego eh, me quedaba también una cosa pendiente que te conté en el episodio anterior del podcast, que era la copia remota. En ese episodio del podcast lo que te dije es que solamente estaba haciendo copias locales. Bueno, ahora con esta configuración que estoy utilizando más, ex, más extensa, una configuración como te he dicho yo, eh, con JSON y JQ, bueno, pues lo que puedo hacer es no solamente hacer copias en local, sino también puedo hacer copias donde me da la gana, porque de hecho puedo configurar tantas copias como yo quiera. Al final, como te comentaba anteriormente, simplemente lo que estoy haciendo es un loop, o sea, un while, y sobre ese, esas uh, copias, eh, o sea, simplemente tengo que ir exportando todas las copias a todos, los, a todos los repositorios sin ningún tipo de problema. Así que actualmente lo que he configurado ha sido una copia local en un volumen y una copia remota. Y la copia remota, evidentemente, sí que no la estoy haciendo en un volumen, pero. La estoy haciendo en un VPS y aquí es otra cosa interesante. Lo que he hecho ha sido crear un usuario que se llama Backup User y ese usuario lo único que hace o lo único que tiene es acceso a las copias de seguridad. Y para ello solamente utiliza Borg. De esta manera, si alguien consigue acceder a ese servicio o consigue acceder a ese VPS, solamente va a poder acceder a esas copias de seguridad. Bueno. Eh, otra cosa curiosa de esas que en un momento determinado dices, ¡ostras! Para esto sirven los usuarios, los usuarios puntuales. Y luego lo único, lo último que me faltaba por decirte eran los consumos de recursos. Y es que eh, tal y como está montado, con estas herramientas que he montado, la verdad es que el consumo de recursos es súper reducido. De hecho eh, he estado mirando y no sé si estaba consumiendo cuando lo he mirado 20 k o una cosa así. Claro, evidentemente estaba consumiendo 20k porque no estaba en funcionamiento, quiere decir que en ese momento no estaba haciendo la copia de seguridad, simplemente estaba con el cron esperando a que le llegue la hora de trabajar. Pero mientras tanto es un, es una herramienta que no va a hacer, no va a consumir ningún tipo de recurso. Decirte que para mirar esto del consumo de recursos lo que he utilizado es una herramienta que se llama ctop, que te la dejo también enlazada en las notas del podcast y que es una herramienta que está implementada en GoLang y en Go básicamente y lo que te permite es pues medir los recursos es como z top pero para contenedores eh, Digo, perdón como h top o como top o como b top pero en este caso para contenedores por eso es z top y te permite pues ver el consumo de recursos el consumo de memoria ram el consumo de disco en fin todo ese tipo de cosas de esta manera ha sido como he visto que, bueno, que no estaba consumiendo prácticamente nada y luego por último me quedan los, las cosas pendientes. ¿Y qué cosas pendientes me quedan? Bueno, como no podía ser de otra manera, me queda afinar el just file. Eh, just file es una, um, un archivito que lo que me permite es crear scripts o, digamos, comandos personalizados. Comandos personalizados para hacer determinadas operaciones. ¿Y qué operaciones quiero hacer? Bueno, pues simplemente las operaciones que quiero hacer son operaciones súper sencillas. Básicamente, listarme qué backups tengo en una determinada base de datos, perdón, en una, un determinado repositorio, eh, listar qué archivos hay contenidos, listar qué contenido tiene cada uno de los, en fin, listar todo tipo de cosas de manera sencilla. Y de la misma manera también puedo hacer otro tipo de cosas como pueden ser borrar. Si eh, a pesar de que tengo establecida una política de copias de seguridad esa política de copias de seguridad es de 5 días, 2 semanas y 2 meses. Bueno, pues en un momento determinado, por lo que sea, si quieres cambiar esa política de copias de seguridad o si lo único que quieres hacer, por ejemplo, es borrar una copia de seguridad por la razón que sea, pues lo puedes hacer. Eh, esto es muy sencillo. En fin, eh, yo creo que con esta solución, que ya me encuentro bastante cómodo, he visto que, es más, la he desplegado en los distintos VPS que tengo ahora funcionando, he comprobado ya que está funcionando todas, que todas las están haciendo copias de seguridad y la verdad es que estoy bastante satisfecho. Me queda, como te digo, nada más que ese detallito de los files pero aparte de eso lo tengo todo. Así que he adoptado una solución muy similar a la que yo tengo implementada en mi propio equipo personal. En mi propio equipo personal tengo una solución, esta vez sí que instalada directamente en la máquina, que lo que hace es esa copia de seguridad y es una solución que lleva funcionando durante años y así que bueno, pues bastante interesante como ves, y además bastantes herramientas que me permiten solucionar distintas cuestiones, en muchas ocasiones me pregunto, pero para qué inventas Lorenzo pero es que la respuesta es muy sencilla pues porque me gusta cacharrear y ya está, así que nada espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y si puedes ya sabes, una valoración en Evox, en Apple Podcast en Spotify, me vendría fantástica Recordarte que este es un podcast de la red de podcasts de sospechosos habituales que puedes participar en esa red entrando en WinTablet Info en Telegram. Y de la misma manera puedes entrar en Atareado con Linux en Telegram buscando eso, con Linux. Y nada más, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana. Y si puede ser con Linux, por ZTop, eh, en fin, con todo lo que te he comentado en este episodio del podcast, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo jueves. Hasta luego.